Necesito una llama. Vamos, papi. Te pongo de fuego, rana. No, Panopte. Ahora tu futuro solo tiene un final. Bueno, buenas noches. ¡Yepa! Ya, chao. Yo voy a tirar la onda vital y lo mato. ¡La carga! ¡Deprisa! Y ahora onda vital. ¡Onda vital! ¡Wow! ¡Ay, ay, ay! Ay. ¡Y devuélveme a mi espectro! Joder, se me ha huido con nosotros la machine. ¿Quién era? ¿Osiris? ¿Era Osiris? Pues ya hemos cumplido por esta noche. Mañana más. Tengo más despierto yo que tú. Sí. Mañana ya estaré de vacaciones. Ya me queda nada de historia, papi. Osiris, sí. La mente Vex ha muerto. Y también sus planes para un oscuro futuro. Y por si no estaba claro, nuestros guardianes son la caña. Nuestros guardianes. La droga de guardianes. Osiris, ha pasado mucho tiempo. Demasiado, querida. Al... Casi te llamo alumna, pero... Ahora eres mucho más que eso. Te... He tenido otros maestros. Te pasaba a los magos, que fundó el orden de los magos. Dolor. ¿No? Y alguien que acostumbra a lograr lo imposible y con quien tengo suerte de compartir una amistad. ¿Cómo ha cambiado el mundo? ¿Y la ciudad? ¿Por qué no vuelves conmigo? No, este es mi hogar. Pudimos parar a los Vex, pero hay muchas ecuaciones que llevan a la misma solución. Si alguna vez encuentran otra. Además, hice muchas predicciones, pero no te vi en ellas. Ahora tenemos un futuro. Los caminos hacia el bosque estarán abiertos si me necesitas. O si quieres hablar. Sí, me gustaría. Bien, galaxia salvada. Amigos de nuevo, surge otro héroe. Y por cierto, de nada. Ven, Lucecita. Hay infinitas realidades que explorar. Y todo el tiempo del mundo. Flipa. Este es el final de la expansión de Osiris. Ah. Pues esta expansión ya está terminada. Las tres expansiones, pues ya está. Ya, yo creo que con esto ya nos hemos acabado. Hombre, nos acabamos la tercera expansión, luego la segunda. Nos la hemos acabado en orden inverso. Primero la tercera, luego la segunda y ahora la primera. Ya solo me quedan secundarias y ya está. La historia de Osiris ya está hecha. Bueno, pues vamos a la torre, recogemos el botín y ya está. Y a la cama. Subiré estos vídeos por YouTube. Hola. Si tú me llamas, nos vamos para tu casa. Ok.
quedamos en la cama sin pijama, sin pijama. Mierda. Hoy no vamos, baby, hoy no vamos a dormir. No vamos a dormir. Baby, hoy no vamos a dormir. Que no traje pijama porque no me dio la gana, baby, hoy no vamos a dormir. O sea que hoy no vamos a dormir porque nos vamos a tirar toda la noche follando, lo que dice la canción, ¿no? Ya, ni más ni menos. No hay mejor pijama, mejor pijama, dice. Cochina. Anda, mira. Cuchi. Ah, cada vez que hablas con Osiri. Está aquí dentro, ¿no? Los seguidores de Osiri. Ahora el tío estará flipando. ¡Uy! Sientes el calor del. Dejaste que Osiris volviera al bosque infinito sin presentármelo. He estudiado la obra de Osiris. Mierda, y he escrito como de la primera expansión, todas estas armas, todo me está obsoleto, macho. Mis armas son mucho Osiris mejores. Has escrito tú. Mi equipamiento. Así, me da una mierda. Documentar las señales. Porque como es la primera expansión, presagios que se me ha quedado pequeña. Hacia el bosque infinito. Ve a explorar sus misterios. Seguro que Osiris se alegrará. Quizá lo bastante como para visitar a su más fiel servidor. Vaya, lo egipcio. Soy una perra en la cama. Dice, siempre he sido una dama, pero soy una perra en la cama. Por eso hace bum 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 bum. Ponle carne a mi sazón, son. O sea que el coño un sazón, ponle carne tu carne. Yo te dejo el control. Dice bum bum bum, te dejo el control. Ahora sigue tú. Es lo que dice. Cochino. Pudilla. Ya. Una dama, pero siempre es una perra. Y ese se pilló a la Nati. Esa. Porque tenía pinta de zorrón y porque le hacía falta una tía que fuera así. Putilla. Esta rapera que un zorrón. La Natasha esa, porque, ¿no? Porque una vez la ve que hice. Natasha. La Nati, ¿cómo se llama? Nati Natasha, sí. Sí. Que es 10 años mayor. Que... Es 10 años mayor que la Becky. 10 años mayor. Y la seguía desde chica y dice, esta tiene pinta. Pero como un día, pero la canción es de Becky, la escribió Becky. O sea que. Y normalmente la persona que escribe las canciones pone su forma de pensar en ella. Ya sabemos que la tía es una dama, pero una perra en la cama. Oh. Ya verás. Y le gustan mayores. Le gustan mayores. ¿De eso que se llama señora? Pero es que te abren las puertas y te regalan flores. Pero es que a ella le gustan más grandes. Que no le quepan en la boca. Ya. Para que le vuelvan loca. Oh. Que no. Oh, es que tiene el Cryptarca este. Cryptarca. Seides y un guante. Ya.
Loca. Comprobando, comprobando. 500 unidades. Fusil francotirador de casi 600. Hombre, esto sí que mola. Gracias. Eververso está a tu disposición. Que yo quiera darle que me vuelva loca. ¿Buscas algo en concreto? Vamos a ver, lo tengo. ¿Algo para ti? De mierda. Dos horas 140, 388, de mierda. Lista para comprobar. Y yo tenía puntos por aquí para hacer nada, ¿sabes? Abrir. Comprobar. Hostia, me ha dado una nave o algo. Lo que me ha dado. Pesa demasiado, pesa demasiado. Eververso es más que un nombre, es un ideal. Vale, abajo. ¿Qué me han dado? ¿Algo para ti? Me han dado esto. Pero me gusta. La mierda.